dicho presupuesto y su posterior ejecución asociada, resulta de vital importancia para otorgar a la ciudadanía una justicia de alta calidad, oportuna, transparente y de total acceso, constituyendo el medio para materializar nuestros objetivos estratégicos, que no son otros que la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía en materia de justicia. La Corte Suprema nos ha pedido datos muy duros respecto a qué es lo que debimos haber atendido y qué es lo que en realidad se atendió, para de esa forma proyectar cuál es la, entre comillas, mochila o carga de causas que vamos a tener para los años siguientes. Habiéndose cumplido el objetivo por el cual hicimos la citación hoy en la mañana para ver el presupuesto del 2021 de la partida 03 Poder Judicial, que una vez más se ha aprobado por unanimidad, se levanta la sesión.